Now I present to you Maribel R. Hello, everyone. My name is Maribel Robeo, and it is with pleasure I welcome you to the moment we have all been looking forward to in the last 12 years of our lives. I will be saying this speech in English and Spanish. Hola a todos. Me llamo Maribel Robeo, y es un placer darles la bienvenida al momento que todos hemos estado esperando, realmente los últimos 12 años de nuestra vida. Voy a estar diciendo esto en inglés y español. If you would have told me when I was signing up to this new and exciting and mysterious school that on graduation day I would be the one up here speaking to all of you, I would simply have responded with sarcasm. Yet here I am today to tell you that not only have I overcame many obstacles, fears, and changes along the way, you have all been through some kind of struggle as well. But we're here and we made it. As crazy as these two pandemic years were, I feel like I've discovered myself the most in them. From learning my weaknesses to what makes me gain strength and confidence. When starting senior year, I didn't feel prepared to leave Building 21. Just ask my parents, they know. I didn't want to speak on the topic of graduation at all, but the closer we got to our last day, the more I grew a sense of calmness and have finally risen from the ashes. I won't claim to know each and every one of you personally because I don't, but that doesn't make us complete strangers. Maybe my lunch table was next to yours, or maybe my old advisory teacher was your new one. Maybe I agreed with what you said during a circle, or maybe we walked past each other once in a while in the hallways and never spoke. Or maybe we just noticed each other's avatar pictures in the Zoom room. But one way or another, our paths have crossed. Although it has its problems, like any high school, this school was in a way our home. We spent half our years here seeing the same faces, smelling the same meals, walking by the same artwork on the walls, and even having some of the same teachers. It's a small school, so you can't tell me you haven't. No, we didn't always get along, and God knows we didn't always want to be a part of the circles, the making friends, or even want to switch to Allen or Dareff. But that doesn't mean we love it any less. We grew attached to it, even if some of you don't always want to admit it. Let's admit, most of us felt comfort in Building 21 in some way. For example, I want to talk about the time I spent in circles in advisory with Mrs. Smith. At first, we wouldn't even put our chairs in a circle, but Mrs. Smith kept on holding us to this expectation over time as much as we disliked it. We, in a way, started to learn and feel comfortable with each other and circled up. She knew that once we kept doing the daily circles with each other, we would still feel connected. I want to thank Mrs. Smith for not giving up on us and for teaching us that small improvements can lead to big outcomes. We shared and made many memories, not just inside of school, but outside as well, like going to the park down the street for gym or the tree planting proposal, which, might I add, most likely would have not happened in another school. From town halls to fashion shows or Mr. Novak's TikToks, in 20 years, we will look back at the amazing memories we made together. I want to say again that graduation seems to be an impossible goal for me, and maybe for you too, but we're all here together. As we prepare to go forward in life, whether you're heading to a trade school or university or simply wherever the wind takes you, remember to do so with an open mind and full heart. Be ready for whatever the world throws at you and keep going, because contrary to what we think we see in the world and social media, we don't always have to have the answers right now. Later in life, they will start to appear and show us the true path to our destination. I want all my fellow classmates to know that as corny as it sounds, everything's going to be okay, and if it's not, then it's not the end. We have to have the bad in order to overcome it and surpass to the greater beyond. I truly hope you all find your passions, many blessings, and that our plans in life become reality. As much as we all emphasize how ready we are to leave this place for bigger and better things, we need to stop to remember to smell the roses, to enjoy what we have, the big and little moments we went through, and life after all. We're human and there's no going backwards. We won't get these memories and experiences again. We need to spend this time figuring out what we really want. The world will change us as we grow, so don't fight it. Don't let the past weigh you down, but make an example to help you push forward. This is the class of 2021, and together we rise. I will now be starting my Spanish section.
ahora voy a estar comenzando el lado español. Si me hubieran dicho cuando me inscribí en una nueva, emocionante y misteriosa escuela, que el día de graduación será yo quien que estará aquí hablando con todos ustedes, simplemente hubiera respondido con sarcasmo. No lo creo. Sin embargo, aquí estoy hoy para decirles que no solo he superado muchos obstáculos, miedos y cambios en el camino. Todos ustedes también han pasado por algún tipo de lucha, pero estamos aquí y lo logramos. A pesar de lo locos que fueron estos 2 años de pandemia, siento que conozco más de quien yo soy y por el tiempo. Aprendí a acercarme de mi debilidad y también lo que me hace ganar fuerza y confianza. Cuando comencé el último año, no me sentía preparada para irme del edificio 21. Pregúntales a mis padres, ellos lo deben saber. No quiero hablar nada del tema de graduación, pero a medida que se acababa nuestro último día, más crecía la sensación de calma y finalmente estaba llegando a mi meta. No pretendo conocer a todos y cada uno de ustedes personalmente, porque no los conozco, pero eso no es completamente completo. Quizás mi mesa de almuerzo estaba al lado de tuyo, o mi antiguo profesor era tu nuevo. Quizás estuve de acuerdo con lo que dijiste en un círculo, o tal vez solo pasamos al lado de vez en cuando y nunca hablamos. Pero una forma u otra, nuestros caminos se han cruzado. Aunque tienes tus problemas, como cualquier escuela secundaria, esta escuela fue en cierto modo nuestro hogar. Pasamos la mitad de nuestros años aquí, viendo las mismas caras, comiendo la misma comida, caminando por la misma obra de arte en las paredes, e incluso teniendo algunos de los mismos maestros durante los últimos 4 años. Es una escuela pequeña, así no me puedes decir que no. No siempre nos hallamos bien, y Dios sabe que no siempre quisimos ser parte de los círculos, amigos, o incluso algunos otros queríamos cambiarlo para Allen or Dera. Pero eso no significa que lo amamos menos. Nos apegamos a ustedes, y ahora podemos admitirlo. La mayoría de nosotros nos sentimos cómodos en el edificio 21. Por ejemplo, quiero hablar sobre las veces que me pasé en círculo con la maestra Smith. Al principio, ni siquiera poníamos nuestras sillas en círculo, pero la maestra Smith siguió manteniéndose en esa expectativa. Con el tiempo, por mucho que nos discutiría, de alguna manera comenzamos a aprender y a sentirnos cómodos el uno con el otro. Ella sabía que una vez que sigamos haciendo los círculos diarios, comenzaría a sentirnos conectados. Quiero agradecerle a la maestra Smith por no darse de vencida con nosotros y por enseñarnos que las pequeñas acciones pueden conducir a grandes resultados. Hemos compartido y creído muchos recuerdos, no solo dentro de la escuela, sino también afuera, como ir al parque al fin de la calle al gimnasio o la propuesta de plantar árboles, que los más probables no iba a pasar en nuestro lugar. Desde reuniones hasta desfiles de moda y los textos del señor Novak. En 20 años, recordemos los increíbles momentos que pasamos juntos. Quiero volver a decir que la graduación para nosotros sea un imposible y tal vez para mí también, pero estamos todos aquí juntos. Mientras nos preparamos para seguir adelante en la vida, ya sea para trabajar o para ir para la universidad o por donde te lleva el viento, recuerden hacerlo con la mente abierta y el corazón lleno. Recibe con amor lo que sea que el mundo te depare y siga adelante, porque al contrario de lo que creemos que vemos en el mundo y las redes sociales, no tenemos que tener todas las respuestas en este momento. Más adelante, la vida nos mostrará el verdadero camino hacia nuestro destino. Quiero que todos mis compañeros de clase sepan que por chistoso que suene, todos van a estar bien. Y si no es, no es el final. Tenemos que enfrentar lo malo para superarlo y llegar más allá. Realmente espero que todos encuentren sus pasiones, muchas bendiciones y que nuestros planes de vida se hagan realidad. Por mucho que todos enfatizamos lo listo que estemos para dejar este lugar por cosas más grandes y mejores, debemos recordar de tenerlo y apreciar las cosas pequeñas de la vida. Debemos disfrutar de lo que tenemos, de los grandes y pequeños momentos por lo que pasamos. Él es la vida en general. Somos humanos y no volvete atrás. No volvemos a tener estas experiencias. Necesitamos dedicar este tiempo a averiguar qué es lo que realmente queremos. El mundo nos cambiará en medio de que crecimos. Así que no luche con él. No dejes que el pasado te deprime. Conviértelo en un ejemplo que te ayude a seguir adelante.
Esta es la clase de 2021 y juntos levantaremos. Thank you. Gracias.